everyone, welcome to another episode on Angela Petina Presents. Today I have a special guest from Monterrey, Nuevo León, Mexico. He's an actor and martial art choreographer. His name is Dan Farrell. All right. Sí. Hola, Dan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, desde Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Así es, un placer. Ah, igualmente. Pues aquí desde McAllen, Texas, me da mucho gusto. Bueno, ya somos amigos de un tiempo y bueno, la primera vez que, bueno, nos estamos conociendo por cámara. ¿Cómo te va en todo? Muy bien, excelente. Perfecto. Qué bueno, gracias. Qué bueno. Y cuéntame un poquito, bueno, cuéntame, ¿cómo es que te empezaste con el Kung Fu? ¿Por qué decidiste estudiar esa disciplina? Sabes que de pequeño, ya sabes, siempre te hacen bullying, siempre te agarran entre dos niños y te quieren golpear y te quieren amedrentar y mil cosas. ¿Sabes que sufrí un poquito de eso? Y o era aguantarme toda la vida o era cambiar las cosas. Claro. Sí. Y decidí cambiar las cosas. Uh-huh. Entonces me metí a las artes marciales. Primero ingresé a karate, ¿sabes? Uh-huh. Pero había algo que no me llenaba por completo. Uh-huh. Entonces intenté wushu, que es las artes marciales chinas, ¿verdad? Sí. Y siento que desde mi perspectiva les faltaba un poquito de intención. Uh-huh. Sí, como que no estaban aterrizadas al combate. Al menos así uh-huh. yo lo percibí en aquel momento. Entonces ya conocí el Kung Fu Shaolin tradicional, uh-huh. ¿sí? Y fue un mundo de diferencia. Haz de cuenta que embonó precisamente con lo que yo quería. Claro. ¿Verdad? Porque tenía ahora sí que todo tipo de combate, combate corto, combate largo, con piernas, al ras del piso, en fin, utilizas todo. Utilizas cabeza, utilizas los codos, las rodillas, golpes largos, cortos, patadas, ahora sí que de todo, derribamientos, todo. Sí, aparte de las armas, que es una especialidad que me encanta. Te encanta todo eso. ¿Y tú sientes que haber estudiado esas disciplinas te ayudó también tu autoestima? Fíjate bastante. Lo que pasa es que un hombre disciplinado uh-huh. te cambia muchas cosas. Claro. A mí me cambió la autoestima, pero también la visión. Uh-huh. Sí, la visión de las cosas. Como la filosofía está implícita en el Kung Fu, haz de cuenta que la filosofía dice, haz tu mejor esfuerzo. Claro. ¿Sí? Si alguien no ha llegado, llega tú. ¿Verdad? Si tiene que ser 10, tú haz un 11. Momento. Entonces, es una filosofía padre de dar esa pequeña parte extra. Extra. En todo. En Se todo. Entiendo. Si estudias, da el extra. Si trabajas, da el extra. Claro. Si eres claro. hermano, da el extra. Si eres hijo, da el extra también. Interesante. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué nivel tienes? O sea, digamos, ¿qué grado? Tengo trabajo de quinto grado. Cinta negra, quinto grado. Ahora. Wow. Sí. Entonces, ¿lo tienes cinta negra en karate y en kung fu más en kung fu? Sabes que en karate no llegué a gran nivel, pero en kung fu sí. Ah. En kung fu llegué a tener 30 años de experiencia. Ah, mira qué lindo. Sí. Yo tuve cintas negras, o sea, fui instructor de cintas negras y mis cintas negras, pues, a sus cintas negras y se volvió muy padre. Sí, pues ojalá que a través de entrevista y futuras entrevistas, pues, mis amigos de Reino Unido, de Estados Unidos, pues, te contacten, ¿verdad? Porque, pues, realmente esa disciplina que tú tienes no es muy común, o sea, no es algo tan fácil de obtener, o sea, como dices tú, 30 años, y no nomás es tanto la pelea física, sino me imagino que desarrolla mucho la empatía, tanto a los demás como a ti mismo, y es algo muy bonito. Entonces, después de que tú estudiaste y te preparaste en el Kung Fu, ¿vino la carrera de actor o cómo estuvo? Sí, sabes, uno de mis alumnos estaba estudiando la carrera de artes visuales.
Entonces, una vez llegó conmigo bien preocupado, Sifu, tengo que hacer unas escenas de acción para un cortometraje a nivel nacional, y no me salen las cosas, y estaba bien preocupado. Le Claro. digo, cálmate, cálmate, cálmate. A ver, ¿de qué se trata? No, pues que unas coreografías de pelea, pero quiero que queden muy padres y no sé qué. Yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, o sea, tráete a los actores acá a la academia y pues ahora sí que en horario extra, ¿verdad? Ya nos poníamos a trabajar sobre del cortometraje y cómo iba a Sí, ser. claro. Entonces, él quería que fuera algo espectacular, algo diferente. Y pues trabajamos arduamente en eso y hasta que lo conseguimos. El cortometraje ganó primer lugar nacional. Ah, bueno, ¿cuál es el nombre del cortometraje? Se llama Parpadeo. Parpadeo. Y luego se hizo una película de largometraje, ¿verdad? Sí, luego se hizo la película de largometraje Parpadeo. Fue una etapa muy padre. Se nos lastimó un actor, desafortunadamente, por más que lo cuidamos y por más que le dijimos, ¿sabes qué? Esto lo con cuidado, así, no, yo lo hago y no me importa y nada, que se lastima. Y ahí es Fíjate. donde entré yo como actor. Haz de cuenta que me dijo el director, que era mi alumno, me dijo, pues ya se lastimó este muchacho, ¿usted sabe actuar? O sea, Alan Y me dijo, García fue tu alumno. sí. Andy, el director. Okay. Así es. Ah. Entonces yo le dije, bueno, pues he actuado en la preparatoria, yo creo, en las obras de teatro y así, ¿verdad? Sí. Entonces ya entro al cortometraje, empiezan a ver, pues algo en mí, algo de que, oye, pues sí actúa bien, ¿verdad? Entonces Sí. ya me empezaron a hablar para el largometraje y otras producciones y bueno, fue ahí creciendo Sí. poco a poco. ¿Y cuál fue tu experiencia trabajar con Juan Ramón Garza? Bueno, yo también soy regia, regiomontana, y bueno, crecí con los programas Codazos y otros programas de televisión de él. Claro. Que en paz descanse el señor. ¿Cómo te fue tu experiencia haber trabajado con él? No, fue padrísimo. Sabes que es un hombre, pues digo, en el norte del país tenía bastante fama, lo conocían en todas Claro, partes, pero era un tipazo. O sea, era sí. un tipazo. No creas que andaba con presunciones ni nada por el estilo. Claro. Era, o sea, te hablaba bien sencillo, era un hombre de mucha calidad moral. Muy, muy buena gente, la verdad. Nos echaba Sí. muchas porras, le echaba muchas porras al director, que pues eran sus primeros pasos que daba, ¿verdad? Y no, hombre, échenle ganas, muchachos, y lo que se les ofrezca, aquí estoy. No, buenísima persona, muy, muy buena gente. Fíjate, y sí, bueno, te digo, yo me acuerdo mucho de él, pues, el programa Codazos, Aficionados del 12, todo Claro. eso, ¿verdad? Crecimos en el Canal 2, viéndolo a él en el Canal 2. Así es. Bueno, estuviste en 7 cortometrajes, basándome en tu biografía, estuve viendo, ¿verdad? Muy interesante todo lo que has pasado. ¿Me puedes contar sobre el largometraje, el de Hecho en China? Con el director Gabriel Guzmán Sánchez. Sí, fíjate que no fue, bueno, fue una película que participó a nivel internacional. Sí. Sí, Largometraje, sí. así es, fue una experiencia muy padre. Trabajé con Odiseo Bichir Sí, muy y famoso otros, él. sí, y otros actores. Fue muy padre. A mí me tocó hacer una coreografía en un restaurant bar, ¿verdad? Claro. Donde sometíamos ahora sí que al coprotagonista, vaya. Sí, lo sometíamos ahí, y estaba muy padre. Tuvimos que, ahora sí que improvisar, porque el protagonista tenía un problema en la piel. Haz de cuenta que se le marcaban con muchos moretones. Ah, mira. ¿Sí? Entonces, teníamos que sujetarlo así con mucho cuidado y todo para que, pues, ahora sí que no le pasara nada al hombre. Ah, fíjate. ¿Y qué Sí, tal? quedó ¿Y muy cómo? padre. ¿Y? El señor Odiseo Bichir, de Sí, veras que. sí. No, no, no. Qué personaje, la verdad. Qué Un personaje. actorazo. Sí, es un actorazo. Actorazo. Actorazo, pero bien humilde. O sea, tú dirías, oye, pues es de la familia Bichir allá en Hollywood, lo que vos mandes. Pues no, fíjate que no. El hombre bien sencillo, saludando a todos.
llegaba, o sea, entraba al set y a los primeros que saludaba era el equipo técnico. Mira, Fíjate, o sea, el excelente. equipo técnico, muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Sí, no, hombre, padrísimo. Yo he conocido a otros actores que realmente no tienen una trayectoria como él y la verdad, nada que ver. O sea, sí, se les sube muy fácil a la cabeza. Y Sí, este hombre, tristemente así es. sinceramente, y este hombre, Odiseo Bichir, es mi camino a seguir, la verdad. Una Sí, calidad de persona. me encantan sus películas, me gusta mucho el trabajo que él hace. Y como dices tú, o sea, aparte del talento, la sencillez los hace, los remarca más y hacen que sean personas que lleven mucha inspiración. Y Así sí, es. él es uno de ellos. Sí. Y sobre la película de Contratiempo, ¿fue en España esa película? No, no, no. Fue aquí. Ah, Fue aquí. okay. La película fue filmada aquí. Bueno, al menos las partes que me tocaron a mí filmar fue aquí, ¿verdad? Okay. Yo les di la práctica con tiro con arma corta, con Sí. pistola. A los protagonistas, porque, bueno, se iban a enfrentar en una balacera y todo, y pues ellos, la verdad es que no tenían la experiencia, no sabían cómo agarrar un arma, cómo apuntarla, qué reacción tienes. Pues obviamente cuando truena, ¿verdad? Pues no te Sí. puedes quedar con los ojos abiertos porque realmente el trueno es fuerte, ¿verdad? O sea, te Claro, quiebra un sí. poquito, ¿verdad? Entonces, pues todos esos detalles no lo sabían, no sabían cómo cortar un arma, cómo empuñarla, cómo dirigirla de una manera más técnica, como si Claro, fueran claro que profesionales de sí. verdad. Entonces, pues ahí nos metimos todo un día en darles la parte técnica, la explicación, los movimientos que debían de hacer. Claro. En fin, estuvo muy padre. Las Mira. explosiones, me encantó ver las explosiones ahí en la película. Nunca me había tocado una explosión tan cerquita, la verdad. Y se siente así como que todo el vaporcito se te mueve hacia ti, entonces está Claro. padre. Sí, claro. ¿Y qué tal el director Oriol Paulo? ¿Cómo te fue tu experiencia con él? Fíjate que muy buen director, sí, muy disciplinado y rígido, ¿verdad? El hombre sí me zarandeó un par de veces, así que yo dije, pero bueno, de todo se aprende y de todo se da gracias también, ¿verdad? Sí. Porque al final del día todos somos parte de un equipo y tenemos que sacar la Claro. película adelante, Claro que ¿verdad? Ahí sí. participé también como Precision Driver, que es, o sea, el manejo del vehículo. Y digo, yo tenía algo de experiencia. El detalle es que cuando nos ponen las cámaras por los lados del vehículo, y tienes que hacer las maniobras, pues cállate, o sea, te gana el contrapeso bien, bien fuerte, ¿no? Sí, Es bien fuerte claro. los movimientos, y luego tienes que ir a toda velocidad y casi, casi impactando, o vaya, la impresión de la cámara debe de tener la sensación de casi impactar al otro auto, ¿sí me explico? Claro, sí. Entonces, pues era eso, dar esa impresión, pero estábamos trabajando a 15 y 30 centímetros de distancia, pero te estoy hablando que ahora sí a velocidad. Claro. Entonces, fue algo bien emocionante. Tragué ahí saliva como 10 veces. Sí, me imagino. Sí, estuvo fuerte. ¿Y qué me dices del actor Jorge Luis Moreno? ¿Qué fue tu Fíjate que muy experiencia? sencillo, muy sencillo este hombre. Ya me platicó todo lo de su familia, que él viene de Sonora. Y lo vi por ahí en otras producciones también. No, muy buena gente, muy Sí. profesional Ah, qué y muy padre. disciplinado. Fíjate que cuando estamos en la práctica de tiro, o sea, hacía sus movimientos dirigido, dirigido, ¿verdad? Terminaba y a dejar la pistola, ¿verdad? O sea, bien, bien profesional, bien puntual con lo que le decía, un hombre muy disciplinado. Ándale, qué padre. Oye, también estuviste en telenovelas en Televisa, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué El amor manda con Juan Osorio? ¿Cómo fue tu experiencia trabajar con él y en ese proyecto? Fíjate que, bueno, he trabajado con algunos directores y pues más o menos
adaptando a cada uno de ellos, cómo te piden las cosas, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Pero sí, Juan Osorio, bueno, todo un personaje porque es muy profesional, pero sí te cambia las cosas así de un momento a otro. Sí. De un momento a otro te cambia la escena y te cambia tu diálogo y tienes que improvisar. Y si no improvisas como a él le gusta, sí te da tu zarandeada, ¿verdad? O sea, sí te dice, oye, a ver, ¿qué onda contigo? ¿Eres actor o no eres actor? Y digo, ay, chihuahua, o sea, sí, o sea, te ponen situaciones así. No, claro que sí, y yo puedo, y voy a sacar la escena adelante, permítame, ¿verdad? Pues te fajas, ¿verdad? Sí, pero Claro. sí es muy recio el hombre, sí es muy recio, Sí. es muy profesional. Quiere un grupo de profesionales y que estén dispuestos a seguirle la línea. O sea, Claro. con él tienes que seguirle la línea. Si tienes que improvisar, improvisa. Si tienes Claro. que seguir el diálogo tal cual, síguelo tal cual. Ahora sí que al son que te toquen, baila, ¿verdad? Y qué bueno que compartes todo eso porque, bueno, muchas personas, cuando no estamos en Ajá. el mundo, no estamos trabajando en el mundo de actuación, a veces pensamos, ah, nada más sales en la tele, alfombra roja, pero en realidad es muchísimo trabajo, tanto físico, memorizarte, arriesgarte, poner todo para ser un actor. Sí, fíjate que en algunas de las películas que estábamos platicando hace rato, me alcancé a lastimar un hombro, precisamente por Claro, no lastimar al actor, yo me lastimé. sí, Sí, pasa. en otras escenas, pues teníamos que hacer la escena 30 veces, pero toda la velocidad. Entonces, pues una cosa es que hagas tu coreografía y todo a una velocidad, una vez, muy Claro, bien. Lo haces dos veces, tres veces, pero para la cuarta o quinta ya estás cansado, ¿verdad? Pero hacerla 30 veces, no sabes. O sea, no hay músculo en tu cuerpo que no te duela. claro, me Y imagino. tienes que Imagínate, sacarle. imagínate cómo es tú, más en tu caso que tú haces acción y la haces de villano, le haces así, es siempre el extra, todavía más, más físico, sí me imagino. Sí, la verdad, yo he quedado en escenas, yo he quedado totalmente exhausto. Ha salido de la escena muy padre y todo, pero quedas totalmente exhausto. O sea, Claro. caes como roca. En esa ocasión yo me acuerdo que me quedé dormido, sí, y desperté hasta las 3 de la tarde del día siguiente, siendo que yo siempre me despierto a 6, 7 de la mañana. O sea, Claro. ya te imaginarás cómo queda. Y me levanté, y claro que me levanté con un dolor hasta en el cabello. Ah. Sí, la verdad, o Sí. sea, muy fuerte que estuvo. Pero pues es parte de. Es parte del trabajo. Y cuando hay Parte de. pasión, bueno, pues está, ahí estamos, como dicen, lo que nos gusta hacer. Claro. Claro que Sí, a veces con sí. golpes, a veces cansado, a veces frustrado, enojado, a veces porque no salen las cosas, también porque la tensión. Cuando las personas ven ya la obra, ya en la pantalla grande, o en las telenovelas, la pantalla chica, vaya, también, ven el resultado, Claro. pero no ven todo el esfuerzo que se hizo. O sea, lo que ves es una síntesis de todo, pero Claro. realmente, o sea, son días y días y días y días de grabación. Sí, Es sí. mucho tiempo lo que se invierte para el pedacito que vamos a mostrar en el cine. Sí. Sí, Sí, es sí, sí. mucho tiempo, a veces hasta meses de preparación. Me imagino. Sí. Oh, qué bueno que compartes eso, así para que la gente, bueno, para que vayamos aprendiendo más qué hay detrás de de la actuación y aprender más de cuando veamos una película, valorarla más y verlas hasta el final de los créditos, porque muchos tenemos la costumbre, y me incluyo, que yo era de esas personas antes que se terminaba la película en el cine y me levantaba, y ahora no, me quedo hasta el final, porque pues cada persona, tanto como el actor principal, como los del sonido, los de cámara y hasta los que ayudan a recoger también la basura, todos son un equipo y hacen que todo ese proyecto tan hermoso sea, sea una realidad a través del esfuerzo de tanto de los actores como el equipo en general.
¿Y qué me cuentas de qué proyectos actuales, qué proyectos ahorita en este momento estás participando? Mira, ahorita no estoy participando en ninguno en particular. Tengo por ahí algunos proyectos ahí reservados. Vamos a ver cómo, porque la pandemia nos zarandeó ahora sí que a todos, Claro. ¿verdad? Entonces, ahorita apenas está así como que queriendo mover esto, ¿verdad? Vamos a ver qué proyectos hay nuevos por ahí. Había el proyecto de una serie de televisión, ¿verdad? Vamos a ver, todavía estamos en eso. Okay, no se puede hablar, no se puede contar todavía. Todavía Me no. imagino. Okay. Me mantienes informada y así para hacerte una nota sobre ese proyecto con el que estás esperando que se haga. Me imagino que muy pronto, ¿verdad?, nos darás buenas noticias. ¿Y qué consejo les puedes dar a las personas que quieren incursar la carrera de actor? Que a las nuevas generaciones, a las personas que dicen, bueno, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, ¿qué consejo les das? Yo les diría que se prepararan bien, sí, se prepararan muy bien. O sea, entiéndase, pónganse a leer, ¿verdad? Pónganse a estudiar, pónganse a ver las escenas de cine, las que más te gusten o el rubro que más te guste, y de ahí despliegas todas las opciones que puedas, Claro. ¿verdad? Ve a los grandes, o sea, hay muchos actores que son buenísimos. A mí me encanta estudiarlos, tanto los de acción como los de, ahora sí que drama, etcétera, etcétera. O sea, me encanta estudiarlos, me encanta ver los movimientos. Cuando haces cine, los movimientos son más cortos, ¿verdad? Porque pues, obviamente te ves en pantalla grande y no vas a gesticular igual que cuando estás en el teatro o estás en telenovela. Claro. Sí, la gesticulación, los movimientos son más cortitos en el cine, más largos en el teatro y un poquito más moderados acá en televisión. Claro. Entonces, pues más que todo eso, o sea, prepararse, que sean multifacéticos, que si tienes que hacer una rodada, que si tienes que hacer un salto, si tienes que hacer una escena de acción, o sea, que estés preparado para ello. Ahorita ya tenemos una herramienta bellísima, enorme, que a mí me hubiera gustado conocerla en mis años mozos, y es Internet. Claro que sí. Realmente es la biblioteca más grande de todo el planeta, la tienes así, Sí, al es cierto. alcance de tus manos. Es cierto, Y es ya cierto. el que no quiere estudiar y el que no quiera prepararse, la verdad es porque no quiere. Sí, porque Claro. antes tenías que pagar en alguna escuela muy cara, muy lejos de tu ciudad. Sí, ahorita no, ahorita ya tienes al alcance de tu mano estar tomando clases con gente de España, con gente de Europa, con gente de Asia. O Claro, sea, ahora sí que ahorita ya no hay límites. sí. Dale. Sí, es cierto. Sí, ¿Y cómo entonces, pueden, preparar. se imagino, y cómo te pueden contactar? Por mi correo, farrell.mty@gmail.com. Ok, para todos que quieran del cine, que quieran un coreógrafo sobre peleas, también como actor. Claro. Mexicano, ya saben, latino, lo pueden contactar. Claro que sí, digo, mi experiencia tú la tienes por ahí, o sea, tengo 30 años dentro de las artes marciales, he tomado cursos con, ahora sí que con los mejores del mundo, Fran Dux, Sifu Sima, que es la biblioteca del Monasterio de Shaolin, ¿sí? Sí. Sifu Sijianing. Entonces, he tomado cursos con todos ellos, aparte con Luis Mandoki, Sí, con sí, Juan sí. Osorio también. Manejo más de 20 armas tradicionales, todo lo que son armas convencionales, pistola, Claro. cuchillo, bastones. Es Como cierto. dicen por ahí, los mexicanos siempre estamos listos y dispuestos. Sí, Así que a es darle. cierto. Bueno, Dan, pues mucho gusto. Gracias por venir a mi programa. Me mantienes informada de tus futuros proyectos y
Estamos en contacto. Es un placer haber estado en tu entrevista. Es Muchísimas un gusto. gracias. Way to go. My wet clothes, they cling to me. It's dark now, I can't see. So I take a breath. I'm not there.